Soy Carlos Orozco, bajista, músico, de León, Guanajuato, y pues me he dedicado en los últimos 12, 15 años a tocar yo solo el bajo eléctrico, entre otras cosas, ¿no? Participo también con otras bandas como Fénix, Dies Irae. Entonces estoy activo en la música desde hace 25 años aproximadamente, pero fue en este instrumento y en este formato donde creo que me encontré. Ahí fue donde, ese soy yo, ese es Carlos Orozco. Desde morrito, desde chavo chavo, me llamaron siempre la atención los instrumentos graves, ¿no? O sea, el contrabajo, bajo eléctrico, incluso el marimbó, las otras cosas que tenían como cierto poder ahí, ¿no? Sí. Y ya a los 18 años decidí, pues, comprarme un bajo eléctrico porque si no la vida se me iba a ir y empecé de ceros, obviamente con amigos que me alivianaban con información. Ya sabes, amigos tocaban la guitarra, otros instrumentos, y me ponían ejercicios ahí de digitación, bla, bla. Mi primer maestro formal de bajo fue Mauricio Salinas de León también. Y posteriormente entré a estudiar violonchelo en la escuela Silvino Robles, ahí en León, con José Covarrubias, y estuve ahí pues un ratote, 7 años creo. Y como el violonchelo, pues, es maravilloso, pues, ¿no? No tanto como el bajo, y aparte yo era malísimo. Entonces decidí ya enfocarme plenamente al bajo eléctrico, ¿no? La formación que yo tengo es mucho de la calle también, ¿no? Mucho, más bien como atenderme. O sea, parte de mi formación ha sido como atender llamados internos, ¿no? De pronto siento que necesito otras clases y entonces voy a México con un bajista específicamente. Y tomo clases particulares aquí con un pianista, o sea, todo el tiempo estoy tomando clases, no solamente con bajistas, ¿no? Pero mi formación, pues bueno, puede ser medio académica, medio punk también, porque pues le rock and rollé Sí, mucho. bien Entonces, mexicana. sí, entonces creo que cada proyecto o cada, pues sí, cada proyecto te enseña mucho, ¿no? Y es un reto nuevo, y pues así ha sido mi formación prácticamente. La palabra persona quiere decir ser sonante. Entonces, creo que o sea, encontrar nuestro sonido en un instrumento puede durar toda la vida. No es una búsqueda, desde mi punto de vista, es una búsqueda muy larga, y es una búsqueda que cuando crees haber llegado, de pronto sabes que no. Pero mi sonido, obviamente, pues es una traducción así, tal cual, de lo que ves aquí, ¿no? O sea, es eso, ese es mi sonido. Me ayudo con ciertas cosas, ahorita hablamos de eso, pero mi sonido prácticamente en todos los proyectos en donde yo toco, pues es el mismo, ¿no? O sea, tal cual, el del bajo eléctrico, lo más puro que se pueda, etcétera, ¿no? Pero obviamente, pues hay que escuchar más músicos, no solamente bajistas, y eso me ayuda también a ir definiendo ciertas cosas, ¿no? Ciertos timbres que yo quisiera hacer en el bajo, y es descubrir un nuevo sonido, es descubrir una nueva técnica y sacarle sonido. Entonces, creo que esa búsqueda, esa palabra es bien extensa de responder también, o sea, pero creo que eso, mi sonido es traducirme a mí mismo, ¿no? Entonces, eso me exige a mí ser mejor persona, o cultivarme, o no cultivarme, y también traducirlo, etcétera. ¿Sí me explico? Sí. Eso es lo que yo creo que te va a generar un sonido, y tocar con gente que sea mejor que tú, siempre, todo el tiempo. Eso te nutre muchísimo, porque escuchas todo el trabajo que hay detrás con un acordito, ya sabes que ese brother toca, ¿no? O sea, desde el hecho de cómo se cuelga el bajo, cómo hace. Hay ciertas cosas que eso te ayudan a encontrar también, o a refinar más tu sonido, ¿no? Pues bueno, han sido como muchas influencias, como en varias etapas, a lo mejor. Más chico yo escuchaba más Shostakovich y Beethoven, y más. O sea, prácticamente esos dos compositores, pero también Juan Torres y otras cosas, ¿no? Que se escuchaban en casa, ¿no? Eso creo que al final cuenta mucho como influencia posterior. Ah, porque ya cuando tienes un instrumento en la mano, lo que quieres es tocar algo, ¿no? Entonces, de pronto yo me acordaba y decía, ah, claro, esta de Juan Torres que iba así, ta, 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 y la traducía, ¿no? Digo, ya Shostakovich y Beethoven no hablemos, pues nunca jamás pude haber, pero esas fueron mis influencias principales. Ya después empecé a escuchar mucho rock,
Misfits, todo el punk que quieras, me encanta el punk, pero también mucho rock progresivo. Cuando ya tocaba el violonchelo, pues me nutría más de King Crimson y cosas estas, ¿no? Pero creo que han sido súper variadas. Lo que siempre está, sin temor a equivocarme, creo que es Bach y Michael Manring. Michael Manring creo que fue un bajista que me voló los sesos cuando escuché su disco, cuando lo conocí más y cuando grabamos juntos, pues más. Entonces ha sido una influencia desde hace muchos años, muchos, muchos años. Ha sido una influencia muy directa, ¿no? Muy, muy, muy directa. Y también muchos bajistas mexicanos. Aarón Cruz es un bajista, creo que un referente en toda la escena mexicana. Alonso Arreola también. Iván Barrera, Fer Rubel. Hay muchos bajistas mexicanos que están haciendo en diferentes búsquedas cada uno de nosotros, pero creo que ellos han sido un parteaguas en muchas cosas, ¿no? Hace rato hablábamos del sonido, de cuál es tu sonido, ¿no? Sí. Ellos tienen un sonido muy propio y muy particular e increíble, ¿no? Entonces, también ellos, que los conozco y todo esto, han sido una gran influencia para mí también. Entonces, creo que todo eso va cambiando, ¿no? De pronto, pues vas evolucionando, no sé cómo, refinándote y tus influencias van cambiando todo el tiempo también, ¿no? ¿Qué te acompaña siempre? Así. Así. Mira, la técnica que ocupo yo se llama taping, no es nada nuevo. Eddie Van Halen lo usaba y también en los 30s había un guitarrista ahí, no me acuerdo su nombre, pero, o sea, el taping es como tocar el piano, ¿no? No precisamente hacer todas las notas graves con mi mano izquierda y las melodías con agudos, pero con mi mano derecha, perdón, pero, o sea, es algo muy similar, ¿no? Entonces, esto lo logro primero sintiendo, traduciendo y escuchando otras cosas. Antes de toda esta poesía de que siente y escucha, está la primera necesidad que es eso, ¿no? O sea, necesito hacer algo, necesito sonar a eso. Y entonces yo me di cuenta que por medio del taping podía expandir un poco más mis acordes, podría darme cuenta cómo suena un do 9 y no solamente quedarme ahí tocando el do y decir, wow, pero es la novena. Y entonces, sí me explico. Aunque yo en mi función principal a lo mejor no toque tensión, lo que sea, pues, o sea, aunque sea una sola nota a la vez, que es común en los bajistas, el tapping me permitió irlo expandiendo, 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 ¿no? Hasta organizar mis ideas, mis propias ideas, ¿no? Que eso es lo que estoy presentando en los discos, pero eso es principalmente es eso. También toco, obviamente, punteado, como en el primer interludio. Es como una onda más tradicional y todo. Trato de siempre estar, pues, estudiando en casa, ¿no? Preparándome, preparándome, preparándome para que, pues, para que todo esto suceda, ¿no? Porque al Sí. final yo quisiera sonar a algo y lo tengo aquí el sonido, pero muchas veces las herramientas para traducirlas, pues, no están. Entonces, es como tres pasos, ¿no? Mente, corazón y manos, algo así. Pero si la información nuestra no la tenemos en nuestras manos, pues no, la idea no nace tal cual. Entonces, Sí. pues creo que es un trabajo o sea, tenemos que hacer diario, ¿no? O sea, hacer un poco de técnica o mucho de técnica. Yo tengo muchísimas carencias como bajista, entonces tengo que ocuparme de eso todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que creo que me hace sonar de cierta forma, ¿no? El cómo estoy abordando las piezas abajo solo, ¿no? Es la técnica. Me ayuda mucho porque aparte, bueno, ahorita vas a preguntar de eso, pero el bajo me hace un súper paro también, ¿no? O sea, entonces, es como ir alimentando todas esas necesidades. Digamos que la técnica vaya evolucionando por medio de una idea creativa, ¿no? O sea, que la creatividad te vaya haciendo, te vaya marcando el camino de qué Sí. técnica necesitas estudiar ahora, ¿no? Mira, bajos y amplificadores, yo trabajo con Fender México desde hace 10 años Sí. y la verdad es que este bajo es un American Deluxe, año 2002, yo lo tengo desde el 2003, o sea, un año después de que salió esta línea. Y no me separo de él, creo que es lo más fiel a lo que yo sueno. Hay otros bajos que tengo también Fender, obviamente, diferentes modelos, diferentes cosas, un P-Bass, etcétera, ¿no? Pero en específicamente este bajo, lo repito, es un American Deluxe 2002.
Es un sistema activo, 18 voltios, pastillas noiseless. Entonces, digamos que tiene, en un diseño muy clásico de Fender, tiene también, es un jazz bass común, pero tiene como un jazz bass con anabólicos, ¿sabes? O sea, tiene un preamplificador a 18 voltios, tengo ecualizador de 3 bandas, entonces puedo tocar pues prácticamente, pues es un bajo, no me gusta decir esa palabra y no me gusta definirlos así, pues un bajo muy versátil, ¿no? Es un bajo que puede cubrir y abrazar cualquier género, cualquier música prácticamente, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho porque es muy transparente el sonido este bajo, ¿no? Ayudándome también, yo uso Rumble 500 generalmente de amplificación, es un amplificador muy estándar pero súper fiel, o sea, conectas otro bajo y suena al bajo que conectas, ¿no? O sea, es un amplificador súper fiel y en ese sentido, y aparte livianito, aquí en Guanajuato me hizo un súper paro, sí, porque, pero bueno, pues son dos bocinas de 10, sí. 500 watts, en amplificación siempre, generalmente uso Fender también, y Rumble, el Rumble 500. Me gusta mucho el 2 de 10 por el medio grave que tienes. Quizá con otros bajos más agudos que uso otra afinación, la Resol Do en vez de mi la Resol. Uh-huh. Y en esos bajos me gusta usar el Rumble 200 que tiene una bocina de 15. Entonces me da un poco más de cuerpo, sí, etcétera, ¿no? Pero prácticamente el equipo que uso es Fender casi todo. La pedalera, pues es algo muy nuevo para mí también, porque, bueno, este es el afinador que, bueno, no salgo sin él. Toque solo o toque con banda, pues el afinador de pie está bueno porque me corta la señal, ¿no? O sea, puedo cambiar de bajo, etcétera, y sí, está bueno, ¿no? Este envelope me gustó mucho, soy muy nuevo en la cuestión de los efectos, entonces en general uso tres efectos, que es un envelope, que es como un filtro, como un autowah más para el funky, más esta onda. Este reverb que usa también Michael Manring, me lo compré porque lo usa, entonces sí, ni modo, pero está bueno porque me ha ayudado a encontrar ciertos, de pronto le pego mucho a los bajos en la presentación o en recitales, y eso me ayuda porque tengo un eco más natural. Sí, llena. Ajá, y entonces si tengo que grabar algo altito, pues me lo llena todo, o sea, ya tiene un sonido mucho más envolvente y tiene un chorro de funciones, ¿no? Yo lo uso como muy normal, muy de vez en cuando, pero está bueno. Tengo un octavador voz, el OC2, el famosísimo OC2, que es un clásico, clásico, clásico. Ya llevo años con él. Y efectos son esos tres. Y este es pues es la banda, es el Dito, ¿no? En CC Electronics. Ahí puedo grabarme todo lo que se me ocurra, ¿no? O sea, lo uso mucho en mis presentaciones en vivo. Cuando hago todos los interludios, lo hago por medio del Dito, ¿no? Entonces, hay varios pedales Dito, pero este es el doble. Como soy disléxico, no puedo parar, o sea, no puedo estar tocando. Y el sencillo, el Dito sencillo, tienes que dar dos pisotones para parar la grabación. Entonces yo lo tenía y una vez en vivo, ahí como con 110 músicos, ahí estábamos rock and rollando, y yo hice una intro abajo solo. Y entrábamos con la canción del cascabel, ¿no? Yo tenía toda esa, era mariachi enorme, o sea, estaba Foro del Lago lleno. Y entonces a la hora que me marcan la entrada no podía parar el loop. Y entonces me di cuenta que no me iban a contratar más de esa forma, ¿va? Y no pude, o sea, tuve que hacer unas cosas ahí que para un disléxico es muy difícil. Entonces me compré este Dito que ya con un solo pisotón se para. Entonces tienes más control, pero en general todos los Ditos son buenos, todos los loopers que son Ditos son buenos. Y en realidad es eso, está muy sencilla la pedalera, ¿no? Está muy, muy, muy básica, pero es creo que lo que el bajo necesita. Thank you.
varios, con 10 Irai, que es una banda de metal, que está buenísima también, ahí medio progresiva y atado esto, que ya próximamente vamos a hacer gira otra vez. Estoy también con Fénix, que Fénix creo que es la banda de mis amigos, de mis brothers, mi familia, estamos haciendo muchas cosas juntos. Con Mate y Ron, que también es otra banda, bueno, estamos la mitad de Fénix en Mate y Ron, pero pues un revoltijo ahí bueno, ¿no? Pero he colaborado con muchas personas, o sea, incluso Michael Manring y yo hemos tocado una vez en vivo, y eso fue una colaboración que a mí me marcó la vida. Alonso Arreola también grabó en mi primer disco. Nunca pude tocar con él en vivo, pero el estar interactuando con él en el estudio es un gran aprendizaje, ¿no? También bajo la dirección de Gabriel Hernández he colaborado con muchas producciones ahí, locales, ¿no? Pero han sido muchas. Como músico de sesión también he tenido la fortuna de que me escojan a mí como bajista, entonces también he grabado, pues ahí, no sé, a lo mejor podrían ser unas 50 colaboraciones, como puede ser, no sé, pero sí, ponle, ¿no? Sí. Que van desde Pati Ibarra hasta 10 Irai, o sea, está súper diverso, de bandas cristianas y otras satánicas que también están chidas, o sea, sí, de verdad, entonces, pues finalmente es música, ¿no? Sí. Todo se traduce a música, entonces a mí me hace muy feliz eso porque aprendo mucho de las personas con las que trabajo. Y el trabajo en el estudio pues te exige ciertas cosas, pero sí, o sea, generalmente estoy activo, trato de estar activo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo y creo que esas colaboraciones cada vez van a ser, espero que cada se sean más y más, ¿no? Porque a mí me gusta mucho eso, me nutre mucho. Súper diferente, pero Morfo estuvo súper vaciado porque me gané una beca. Lo voy a decir por primera vez, a ver si no me regañan. Pero me gané una beca en León, por medio del Instituto Cultural. Esa beca luego me la partieron a la mitad y bla, bla, entonces, bueno. Entonces decidí grabar Morfo en mi casa, con una consolita Yamaha, en una computadora, así con este bajo, grabé casi todo Morfo y otros dos que tengo en casa. Y entonces me tomé todo el tiempo del mundo para grabar Morfo, ¿no? O sea, escogía yo las tomas, así. Estuvo muy cómodo grabar Morfo. Y lo demás me lo gasté. Sí, lo de la beca me lo gasté y no me importa. Pero lo masterizó Gabriel Hernández en su estudio, en Estudios Luga en ese momento. Entonces el proceso de Morfo fue, o sea, cómodo, entiéndase, cómodo, que lo grabé en mi casa, pero estaba todo el día dándole, o sea... no cómodo de, ya terminé la pieza, ¿no? O sea, sí tenía, para mí en ese momento era una exigencia técnica fuerte, entonces tenía que clavarme y todo, pero estuvo bueno porque lo grabé en mi casa, me tardé lo que quise y todo, ¿no? Con Moiras fue totalmente diferente porque ya tenía yo algunas, yo partí de la pieza que grabé con Michael Manring, ¿no? O sea, que se llama Moira, ¿no? Es como la obertura del disco. Y entonces... esa pieza me dio pie a yo empezar a generar ideas de las otras que yo iba a grabar ya solo, ¿no? Y a contar la historia del mito griego, de las Moiras, etc. Entonces, lo que pasó ahí es que yo me fui a La Paz, Baja California con mis suegros y a tocar y a dar unas masterclass, que está increíble allá. Y cuando regresé dije, ya tengo que grabar el disco, ¿no? Entonces hablé a Testa Estudio, le mando un saludo a Cabe, que es un súper estudio y un súper ingeniero. Y me dijo, sí, podemos grabar el disco aquí, claro, tengo libre el 8 de enero. Y entonces y dije, bueno, pues tengo que, pero ¿qué más? Nada más, el 8 de enero. Entonces fue hacer piezas, o sea, hacerlas entre comillas, yo ya tenía una idea clara, pero no es lo mismo estar en tu casa y decir, a ver, voy a probar con esto, o sea, que estar en el estudio, el tiempo está corriendo, o sea, ya era otro tipo de presión. Agraciadamente salieron 8 piezas instrumentales, tales, bueno, 7 en ese momento, porque Moiras ya estaba grabado, y lo grabamos todo en un día, y lo mezclamos en un día. Entonces fue un proceso así express, pero súper intenso, ¿no? Súper intenso, ya cuidando más cosas, cosas más técnicas, ¿no? Traté de que fuera siempre una sola toma. Y bueno, creo que se logró en ese sentido todo en una sola toma y escuchábamos las tomas para escoger la mejor, ¿no?
El sonido estuvo súper cuidado, lo grabé también con el Rumble 500 y con tres bajos, un Rod Warren Jazz Bass, otro American Deluxe y este. Entonces fue como muy escogido porque cada pieza suena a un bajo diferente, o sea, sí tienes ese timbre, ¿no? Sí. Y esos procesos me gustó mucho el proceso de Moiras porque pudiese decirse que fue más profesional en el sentido de la exigencia de estudio. Pero también digo, pues son procesos que gozas, ¿no? O sea, fue un solo día, pero lo gocé muchísimo. Y también se oye, o sea, escuchas Morfo y escuchas Moiras. Y hay una total, o sea, una diferencia abismal, ¿no? ¿Grabaron Moiras a cinta o cómo fue el proceso? Porque sabemos que ahí cabe todo. Sí, cabe todo, casi todo lo graba en... No, lo grabamos digital. Moiras lo grabamos digital. Pasa que, como es un solo instrumento, ¿no? Los armónicos del bajo eléctrico podrían, o sea, cambian muy poco de cinta a digital y el precio no, ¿no? Entonces, si hubiese sido una banda y hubiese una bataca, una guitarra, o sea, un trío, pues, el armónico crece, entonces conviene mucho más grabarlo en cinta. Entonces, en este caso, Cabe a mí me explicaba que no iba a cambiar mucho la calidad del audio, entonces dije, bueno, no, hagámoslo en digital y pues ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Va a ser el martes 15 de octubre en la Pinacoteca del Templo de la Compañía a las 5 de la tarde. Y pues estoy muy contento porque el estar en un festival de esta talla, del Internacional Cervantino, yo ya había estado muchas veces, como 9 veces participando dentro del Festival Cervantino, pero como bajista B, ¿no? Sí. En muchos proyectos. Y siempre está bueno y siempre emociona, siempre es como, pues es nuestro festival, ¿no? O sea, somos guanajuatenses y creo que, o sea, digo, hay muchas cosas detrás del Cervantino que nos pone orgullosos de, ¿no? Pero ahora, el que me hayan escogido, el que hayan escogido la propuesta de Carlos Orozco solo, primero me pone nervioso porque es una responsabilidad grande, pero también me emociona mucho, ¿no? Y entonces, ya pasé un programa al Cervantino de las piezas y eso, pero no va a ser ese. Entonces no sé qué va a pasar, porque voy a cambiar un poco. En ese, o sea, generalmente en los recitales me gusta improvisar un poquito, aunque sea, ¿no? Ya sea al principio. En la parte donde yo estoy más tenso, ahí empiezo ya a improvisar, ¿no? Como para ya alivianarme, ¿no? Porque en un recital a bajo eléctrico y todo esto, un dedo mal, o sea, algo, o sea, pues estás encuerado delante de todos, sí. Así de simple, ¿no? Estás expuesto ahí a cualquier cosa, ¿no? Entonces, trato sí de ir muy concentrado, de ir muy estudiado, porque también pues, necesitas ahí tener técnicamente las piezas medio resueltas. Pero un gran bajista, Leland Sklark, me dijo una vez, nunca jamás vas a llegar lo suficientemente preparado, ¿no? Así es que mejor gózale, échalo a andar y todo. Entonces, lo que van a ver en el Cervantino, en el programa El Cervantino, prácticamente va a ser la columna vertebral del programa, es Moiras, obviamente. Va a haber piezas de Morfo también y quizás algunas intros ahí medias libres, ¿no? Pero prácticamente es eso y muchos timbres diferentes. Llevo dos bajos a los recitales. Este bajo de 5 está afinado normal, estándar, simi, la Resol. Y el otro bajo de 4 que traigo es la Resol Do, entonces es un poco más agudo, una cuarta más aguda. Y con ese bajo me permite también hacer más rasgueo, ser un poco más como agresivo en la ejecución, sin que llegue a saturar tanto esta masa, ¿no? Son 30 hercios estos, 30.9 hercios el sí. Entonces es una masa grande, ¿no? De sonido. Y prefiero entonces ir escogiendo y esto y ser más agresivo con los otros bajos así de otra afinación para que luzca todo, ¿no? Sí. Entonces, pues espero que la pasen bien y que tengan esa curiosidad de ir, ¿no? Ojalá se den la chance porque aparte, bueno, no porque sea yo, pero sí, pues sí porque es un instrumento maravilloso en donde puedes encontrar todo. O sea,
al bataco que quieras, al tecladista, que pianista, al guitarro, a lo que quieras, aquí está. Entonces el punto es encontrarlo. Y en los recitales me pongo a buscar eso delante de la gente. Entonces, pues, está bueno. Está bueno. Muchísimas gracias, felicidades al aguijón y muchísimas gracias por todo. Cuando quieras, aquí está tu casa. Muchas gracias. Próximos discos, próximas colaboraciones, proyectos, bienvenido. Okay, sí, ya dijiste. Va, ya está. Muchas gracias por todo. Vale, qué gracias a ti. Gracias.